Hola, te doy la bienvenida a 365 Ecohéroes. Si te gustan las fresas y las mariposas, quédate a ver cómo se hacen. Necesitarás fresas, cuchillos, hojas o algunos tallos. Voy a empezar a hacer unos cortes para que me quede de esta manera. Esto lo voy a ir haciendo por toda la fresa, hasta dejar la fresa completamente picada de esta forma. Así te tiene que quedar. Luego le voy a hacer un corte en forma de cruz. Este corte lo voy a hacer muy suave y delicado para no llegar a cortar la parte de abajo de la fresa, porque la tenemos que abrir muy suave y delicadamente para que las alas de la mariposa no se vayan a romper. Algunas fresas traen su propio tallo o ramita, solamente hay que cortarla por la parte del centro, abrirla por la mitad y luego ir formando las antenas de la mariposa de esta forma. Para las antenas puedes utilizar un millón de opciones. Por ejemplo, te voy a enseñar más adelante. En esta recorté una hoja de piña. También puedes utilizar hojas que tengan esta forma. O puedes utilizar el tallo de los chiles jalapeños o chiles pimientos. La cortas, le das la forma y se la pegas a la mariposa. Esta es la segunda mariposa hecha con fresas. Para esta mariposa voy a necesitar dos fresas, una grande y una más pequeña. Voy a cortarlas en rebanadas. Cuando tenga ya las fresas cortadas en rebanadas, las voy a ir uniendo para irle dando la forma a la mariposa. Aquí ya tengo formada las alas de la mariposa. Ahora solamente tomo una rebanada de fresa, la corto por la mitad y la voy a colocar encima de las alas para que esto figure el cuerpo de la mariposa. Después de ver este video, ahora ya sabes cómo decorar tus pasteles, cupcakes o gelatinas con estas deliciosas mariposas hechas con fresa. Si te gustó el video, por favor, dame un like, suscríbete, te envío muchos besos en el corazón y nos vemos en el próximo video.